no injury, thankfully, and that's why I took a step back because I didn't want to do something silly out there and get injured. So I thought it was best if these girls took over and did the rest of the job. Ser fuerte no significa que puedes hacerlo todo. Ser fuerte significa admitir que no puedes con todo. Hoy Simone Biles, la gimnasta número uno del mundo, cambia las reglas del juego en las Olimpiadas de Tokio 2021. Y es que la victoria está en el reconocer y poner sobre la medalla de oro una mente sana en un cuerpo sano, porque de lo contrario te pierdes a ti mismo en un mar de aplausos. Ya es hora de desmitificar la figura de la campeona. Y con desmitificar la figura de la campeona, no solo me refiero a Biles, sino a cualquier mujer que cree puede hacerlo todo. No podemos, y está bien. Está bien no estar bien, y más en tiempos de pandemia, aunque algunos opinen lo contrario. Como el periodista británico Piers Morgan, quien escribió en el Daily Mail, no hay nada de valiente, heroico e inspirador en renunciar. ¿Perdón? Hay mucha valentía, heroísmo e inspiración en un salto así. No se trata de aguantar, estirar la liga mental hasta el quiebre y ser campeona. Se trata de reconocer que no estás bien para ti y menos para el mundo, aunque te hayas preparado y hayan apostado millones por tu persona. I'm trying to beat myself, and sometimes you get caught up in that moment, and it's just scary because I go out and I'm like, can I do it again? Can I be this good? And can I repeat what I did to Olympics? And I feel like that's what motivates me. Biles no solo renunció a la final por equipos, sino a la final individual de este pasado jueves en los Juegos Olímpicos de Tokio. Unos la admiran, otros la critican. Yo la admiro, porque está bien no ser la mujer maravilla que todos creen que eres. Bien dijo Biles, tienes que estar al 100% porque si no, te lastimas. Put mental health first because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want. Obviamente, no solo refiriéndose al cuerpo físico, sino al mental y emocional. Se retiró a tiempo y pidió ayuda. Prefirió sentarse en el asiento de atrás en lugar de estar enfrente. Creí que era mejor tomar el asiento de atrás, dijo. Eso no es ser vulnerable, es ser valiente. Y más si en mayo fue su primera competencia después de 18 meses de no haber competido debido a la pandemia. Unbelievable. 18 meses sin competir. Biles, de 24 años, es la gimnasta número uno a nivel mundial, pero también es la uno de 13 que globalmente sufre de ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de 13 globalmente sufre de ansiedad. Hablo de esto porque la ansiedad sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Porque preferimos criticar en lugar de aplaudir el hecho de reconocer que tu mente no está en sintonía con tu cuerpo. Estigmatizar es lo normal. Reconocer no lo es. Decimos que el débil es el que no gana, aunque navegamos con la bandera de que a veces se pierde y a veces se gana. Aquí y en China todos quieren ganar, ¿o no? Pero ejemplos como el de Simone Biles y Naomi Osaka, tenista japonesa rankeada como la número uno por la Asociación de Mujeres Tenistas, quien hasta hace unos meses dejó el Abierto francés para enfocarse, al igual que Biles, en su salud mental, merecen una medalla de oro. Sí, de oro, porque no cualquiera se atreve a decir una verdad tan bien maquillada por años y ante todo el mundo. Y dejar de lado la competencia por la que tanto te preparaste. No es fácil. Pero todo se vuelve más fácil cuando aceptamos que está bien dejar de competir por salvarte a ti misma. Ser fuerte no significa que resistas, sino todo lo contrario. Ser fuerte es ser humano. Bravo, Biles. Men sana, incorpore sano.